never just the same. Lifestyle where I join, do my thing. That's chips, that's money, that's guap, that's fame. It's a shame and it's plain to see that your girl left you, then she came to me. It ain't pushing out, just part of the territory. Married to the game, call me a ceremony. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around, in too deep just to go and step away now. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around, in too deep just to go and step away now. Hola chicos, soy Miniduque y estoy aquí una vez más en la Superliga y estoy muy contento de jugar en esta temporada con Kim Real Betis. La verdad es que el año pasado los resultados no fueron muy bien, pero el apoyo que me disteis fue espectacular y espero que este año se repita porque creo que voy a explotar todo mi potencial junto a mis compañeros y vamos a hacer lo mejor posible. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta a la Superliga Orange. Miniduque que ahí nos mandaba un saludito. No se veía muy feliz, ¿no? Claro. Nos... Bueno, un poco raro. Tuvo una visión de la derrota de hoy, quizás. Sí. Bueno, no pasa nada. Las jornadas siguientes le irá mejor. Chicos, nosotros que vamos con un partidazo ahora mismo. Es que, sinceramente, tengo bastante hype por este partido. Team Queso contra Vodafone Giants. Yo creo que es una buena forma de empezar a abrir boca para el partidazo de la jornada. Sí, uno de los... Bueno, de hecho, también el partidazo este. No sé si sí, el roster de Team Queso, uno de los rosters que más se ha hablado tal vez en redes sociales. Ha sido increíble el impacto que ha tenido. Y aquí vemos en pantalla, ¿no? A Sealer. Que no es solo Sealer, ¿no? Ya de este roster tenemos a Davis, el protagonista del triángulo. Que bueno, supongo que ha cambiado un poco el triángulo y hace bastante porque el meta ha cambiado mucho, mucho. Le habrán metido más vértices. No sé, yo ya. A ver qué cómo sigue el meme. Tenemos en pantalla Sendo. El hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a la Superliga desde, no hace, único, ¿eh? Desde hace muchísimo. Hace, bueno, muchísimo. Aquí también tenemos a Java. Bueno, es que hay que decir, ¿no? De todos ellos son. No, tampoco hace falta presentarlos. Todo el chat los conoce, todo el mundo los conoce. Y bueno, nos falta por Caracal, ¿no? Por enseñar en pantalla. A él, no, a lo mejor no lo conoce todo el mundo porque Caracal también es otro que vuelve a la Superliga. Y llevaba mucho, mucho, mucho tiempo sin pisar la competición. De hecho, es que saborcito a División de Honor, sinceramente, el partido que tenemos. Bueno, de hecho, la narrativa se llama Welcome to 2016, ¿no? Sí, sí. Increíble el roster de Telepizza. Bueno, Ten Queso, perdón. A ver qué plantea Vodafone Giants, porque su roster también ha dado que hablar. Sí, sí, por muchas cosas ha dado que hablar en la offseason el roster de Vodafone Giants. Pero bueno, de nuevo, yo creo que José ha dicho: mira, ya a mí me traes un super roster, vamos a volver a intentar esto de ganar los 5 títulos en un año. A ver si este año se da, porque sinceramente yo creo que vienen una vez más aquí con Atila, con Antonio, vienen con cambios en la Wolden, vienen con cambios en la jungla, vienen con cambios en la calle central, y a ver si este año es el año en que Vodafone Giants ya termina de arrasar con absolutamente todo. Te juro que vamos a esta persona en pantalla y digo, ¿qué hace Camille aquí? Ha puesto Camille en pantalla y digo, ¿es Camille? Es parecido, bueno, sí, bastante. Me ha engañado la lucecita. Aquí tenemos a Ekas. Súper, súper bueno, lo fichaban para la Iberian Cup, si no me equivoco, y han seguido con el roster de Vodafone Giants, pues que... A ver, Giants es lo que hay, ¿no? Sí, quieren ganarlo todo. Siempre van a ir con ese mindset, con ese objetivo en mente. El entrenador, que no ha salido en pantalla, creo que el head coach es Jandro, sí, si no me equivoco. Ya ha salido Fearless en pantalla, lo tenemos ahí. Y empezamos con el draft, ¿no? A muchas, muchas ganas de ver este partido. No sé qué esperarme. Yo en las predicciones he puesto Giants. Habéis puesto todos Giants, menos yo. Yo he puesto Team Queso. A ver qué es lo que sucede. También se estrena el Pelucas en esta Superliga, en este split. Tanto él como Vodafone Giants. ¿Seguirá siendo el Antonio de Weakside? ¿Seguirá siendo el Antonio de Tanques? ¿Cambiará el estilo de Vodafone Giants o seguirán igual? Mírame a los ojos, Skane. Sabes que sí. No va a cambiar. Hay cosas que nunca cambian. Hay cosas que nunca cambian. Y una de las cosas que nunca cambian es Antonio jugándose un Norsito, un Sioncito, un Mokaisito, el Chogatsito. Bueno, pues este tipo de cosas que ilusionan. Bueno, el Orn de momento esta partida no va a ser porque lo ha baneado Team Queso. Saben que al final es un problema. En manos del Pelucas, Thalía y Panteón, aunque se han quedado cerrados del lado de Vodafone Giants, a Akali y Luzan también de parte de Team Queso, no hay manera de que se quede Akali abierta, ¿eh? No, la Akali que ha estado permabaneada. La que sí que está abierta en esta partida, Irelia. Y junglas muy, muy importantes. La Thalía que tampoco la vamos a tener en esta partida. Graves está abierto. Uno de los mejores personajes de tanto de Davis como de Ekas. Vale, enseña por el beef. Aquí vamos haciendo poniendo mira caras. La cámara, también. Sí, Sendo poniendo caras con el Cho'Gath. Un matchup de Sendo contra Antonio. Muchísimos años. Muchos hace años mucho hace tiempo, no lo vemos. Madre mía, una barbaridad de tiempo, ¿eh? Sinceramente.
Es que me trae mucha nostalgia esto, ¿eh? Sí, me a ver pone qué muy tal. Contenta este partido. Muchos debates, ¿no? De quién es el mejor top lane español. Siempre se decía Werlip, Antonio, Sendo. Pues mira, ahora vamos a poder ver sendito, un poco el contexto. Bloquean el Gragas de First Pick y a ver cómo contesta el conjunto de Vodafone Giants. Enseñan a la Felios. Por encima de Kai'Sa, por encima de Samira y por encima de Jhin. ¿Qué pasa con el Aphelios de Attila, ¿no? También era un poco la narrativa de nadie me gana con este campeón. Y parece ser que en el parche está bastante bien con el Gale Force. Sí, exactamente, ¿no? Y con el Kraken, no es con el Kraken, ¿no? Creo que se hace el Kraken lo he visto también con Ventura ganado, de todas maneras. Sí, pero la opción suele ser el Kraken, por lo general. Bueno, a mí me gustó mucho la primera elección de Team Queso. Abres con el Gragas, no estás enseñando prácticamente nada, porque el Gragas ahora mismo yo creo que es el flex pick por excelencia que tenemos en este meta que tenemos realmente por definir. Lo puedes mandar a la jungla, puedes matar top, puedes jugarlo hasta sub. Realmente, Omi lo ha estado jugando support. Y bueno, tienes el Olaf en manos de Davis. Este Olaf, que lo estábamos comentando, está mega roto con el chupasangre. Es una locura lo que hace. Y Team Queso, bueno, está jugándose prácticamente lo mismo que el Betis. No, ahí está ese Galio para marcar la diferencia. Digo, no me terminaba de creer yo la Serafín. Van a piquear el Galio, que también podemos hablar de que es un flex pick, ¿no? Exacto. Se están jugando tanto en la línea de support como en la de medio. Así que flex pick, bueno, flex draft para el conjunto de Team Queso. Gragas, siendo es un jugador que juega bastante el Gragas top, así que probablemente vaya a esa línea. Recordemos que también puede ir a support y a ver con qué cierra aquí el conjunto de Vodafone Giants. No se lo piensan dos veces. Y Ronaldo, que es uno de los midlaners mecánicamente que mejor se habla de él fuera del EG, siempre se le destaca por eso, y ha picado la Syndra sin dudar la instaló, así que a ver qué tal, ¿no? Al final cuesta mucho, ¿no?, acercarte con el taunt de Galio a una Syndra que te puedo apartar fácilmente con ese dispersar a los débiles. De todas maneras, yo ya estoy viendo aquí problemas para una Aphelios. O sea, hay tres picks y yo solo veo problemas para la de carry, sinceramente. Un Gragas que te puedes saltar, te puedes posicionar con la definitiva, el Galio te puede caer desde el cielo, un colapso súper sencillo, y Olaf, sinceramente, que va a ignorar todo el pick que te intenten hacer. A ver cómo draftean, ¿no?, Vodafone Giants. Banean el 3, te lo iba a comentar, creo que Aphelios se beneficia muchísimo en todos los matchups, además de tener un Thresh al lado. Recordemos que también, es que Aphelios es un poco, se suele jugar con Tahmkench o con Thresh. Tiene algunos combos con Lulu, dependiendo del matchup. Pero suele pasarlo mal, lo que tú decías, contra bastantes campeones, entonces suele necesitar una herramienta de ayuda, que suele ser ese Thresh o ese Tahmkench. Entonces, a ver qué plantea Vodafone Giants para acompañar, en este caso, a Helios. El Tahmkench se queda abierto. Hace mucho que no veo un Tahmkench eso sin el rol de support en general. Y parece ser que enseñan el Braum y no van a dudar, han saloqueado. A mí ese Ban de Leona me huele a Jhin, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Te quitas la lana de medio, te puede fastidiar bastante cuando tiras el abajo el telón. Vas de Braum, vas con un campeón para proteger también a la de carry. Ya te he dicho yo que hay cosas que no cambian, es que hay cosas que no cambian en la vida, ¿eh? A ver con qué responde realmente Java. Te iba a comentar la Miss Fortune. Uf, me encantaría una Kalista, pero Kalista, es que lo malo de Kalista es la itemización. No hay realmente una itemización que digas, buah, con Kalista esto es tierra. Esto va de locos, ¿no? Y va a piquear una Senna. Es que la Miss Fortune no me ilusionaba para nada con un Braum delante, te lo digo. Ya, no suele ilusionar. El matchup es bastante bueno contra la Felix, pero bueno, sí, depende de mucho del support. Y tampoco podemos hablar mucho del draft de Team Queso, porque claro, tampoco sabemos dónde van tanto el Gragas como el Galio. Ahora lo vamos a saber con el... Bueno, tal vez se hacen triple flex, que no creo. Vale, va a ser una Orianna. Entonces, va a ser Galio, support y Gragas top para Sendo. Sabemos ya todo el draft entero por parte de Team Queso. Y a ver cómo cierra. Antonio, ¿eh? El último pick es para Antonio y sabe que va contra Gragas. Los top laners suelen decir que Gragas tampoco es que tenga ningún counter como tal. O sea, no hay nada que digas tú a Gragas, guay, es que esto lo destruye y lo deja fuera. Y enseñan el Cho'Gath. Bueno, pues volvemos a las andadas. Hay cosas que nunca cambian. Hay cosas que nunca cambian. El honor prevalece. Esa va a ser la editorial del miércoles, Cami. Ay, Cami. Uy, tengo Cami. Cami, ¿no? Bueno, a ver. Soy diamante uno, pero joder. Es que, editorial del miércoles, Vodafone Giants. Hay cosas que nunca cambian. Attila jugando a Aphelios, a Antonio jugando a Cho'Gath. Pueden pasar rosters y rosters y rosters de Giants, que ahí está Antonio jugando a Cho'Gath y Attila jugando este a Aphelios. Yo de momento lo que estoy viendo es un buen capazo de daño mágico del lado de Team Queso. Cuidado, porque si Olaf no se pone por delante, puede ser esto un handicap para la composición de Team Queso. Muy fácil para Antonio estaquear toda esa resistencia mágica. Y David, que, bueno, sin presión, pero yo creo que este Olaf lo has piqueado para carrilear. En teoría. Así que a ver qué tal les funciona. El mítico que va a ser muy, muy importante para él en este meta, pues todo gira en torno
estos picos de poder de los objetos. Ilusiona. Y vemos un Senegalio en la bola por parte de Caracal. Caracal, bueno, es que hace mucho que no lo ves en Superliga, Caracal. ¿A Caracal? Es que, desde ¿cuándo fue la última vez? Que, vamos en Penguins, puede en ser. En Penguins, con Java. Con Java, exacto. Antes de que Java se fuese. Y con gorrito a fachero. Hombre, por supuesto. Es que Caracal ya no es Junior, ¿eh? Yo ya lo dije en la Benian Gap, que es Don Caracal. Vamos a ver las predicciones de Mo00 Tostada, porque aquí solo hay. Bueno, esto es mentira, señores de realización. Esto es mentira, porque yo he puesto Team Queso en las predicciones. Oh, tienen mi foto fea. Es que. Joder, siempre. Es que, tío. Da igual. Yo he puesto Team Queso en las predicciones. Soy la única que ha puesto Team Queso en las predicciones. Yo voy con la chavalería. Bueno. A ver qué es lo que con el bar, me dice. Qué es Mira. Lo que sucede. Vemos aquí que ya los jugadores de Vodafone Giants pues están bastante focuseados. Es un equipo que vamos, básicamente no sabemos realmente el objetivo de, no sé si hemos hablado con alguien de Team Queso, pero supongo que el objetivo, ¿cuál dirías que es el objetivo de Team Queso? ¿El objetivo de Team Queso? ¿Llegar a playoffs o ganarlo todo? No, yo creo que Team Queso viene a ganar, ¿eh? Ganarlo todo, en plan, ese es el objetivo del, o sea, eso es un proyecto corto plazo. Entrar y reventar. Vamos a ver, tienes es que creo que a Java, Java te ha rendido, ya, o sea, Java es campeón. Java es campeón, sí. Java es campeón de Superliga. Vigente campeón de Superliga. Exacto. Esto es lo que hay. Java es vigente campeón de Superliga, tienes a Siler y a Davis, que es una dupla, que ha dado, que son semifinalistas. Semifinalistas, exacto. Te has traído a Sendo, que es top laner consagrado, ha estado jugando en UK durante un montón de tiempo. En League Academy. Que fue campeón de División de Honor. Y en League Academy. O sea, no. Y te has traído a Don Caracal para guiar a todas estas cabras locas. Es el pastor, efectivamente. Ya era el pastor en su día en Penguins. Pues has vuelto a juntar un poco a los chavales. A ver qué es lo que sucede. Pero es que muy, muy interesante este roster. Además que todos son amigos, bueno, son la chavalería. Sí. Team Queso los tenemos en pantalla. 2018. Ilusiona mucho el roster. Caracal, ¿eh? Ilusiona no mucho. Hace tanto. Caracal, 2018. Bueno. No hace tanto, ¿eh? Es que parece que ha pasado mucho tiempo. El roster de Vodafone Giants, que han tenido ciertos cambios. Midlane estaba Pretty, ya no está. Ya no está. Jungla estaba Lamebear, ya no está. Ya no está. Y Erdote, ya no está. Está Camilius. Está Camilius, ¿eh? Impone el roster de Vodafone Giants, ¿eh? Impone. No sé si es mejor o peor en cuanto a sensaciones por parte del público. También digo una cosa. Así a bote pronto, en cuanto a sensaciones, tal vez el... La imagen de, guau, venía Pretty, venía Erdote, decías ese roster, no sé. Es como que era muy magnate todo. Es que, claro, las sensaciones y en el contexto en el que venía el roster del año pasado de Vodafone era Giants, tenías a Erdote que había estado, que había estado reventando en la Ultraliga. De hecho, que era campeón, tenías, ¿no? Claro, tenías a Pretty que había estado jugando muy bien con Mad Lions. De hecho, venía de ganar la Iberian Cup con Mad Lions. Exacto. Y se venía al roster de Vodafone Giants. Tenías a Amaber también, que te había hecho un muy buen papel. Entonces era un roster con hype. Era un roster, bueno, cambio, volvía a Tila encima, no sé. Volvía a Tila, exacto, a Tila. Era todo el momentum. Estabas arribísima, ¿eh? A ver, qué es lo que hacen, porque recordemos que básicamente Vodafone Giants, este roster es para ganar. No te vale un top 2, no te vale un top 3, tu objetivo es ganar la partida que va a empezar. Mucho interés, sobre todo en la jornada de hoy, porque hoy se están viendo, Noah, cómo son los equipos, ¿no? Porque veníamos de no saber absolutamente Davis, absolutamente nada, Davis que va a empezar por este bufo azul. Un solo Lee, ¿eh? Sendo que he dicho, no quiero ayudar a Davis. No me apetece. Básicamente voy a pusharlo al lado o voy a gestionarla para poder abusar del peluquillas. Y una vez más, lo comentábamos antes, Antonio va a pillar last pick, un Gangplank, algo carry, un Camille, una Camille. Pues finalmente va a ser el Cho'Gath de Cho'Gath. Y como estamos viendo, le está stackeando ya la oleada. Así que Antonio no podrá contestar hasta probablemente, bueno, cuando esté abajo de torre la oleada. Ahí está, exactamente. Bueno, la última vez que vimos este matchup de Sendro contra Antonio, que fue también en 2018, ¿no? Yo jugué en este matchup. Estábamos en la copa de la LVP. G2 Vodafone en su tiempo contra... Bueno, y de hecho... Bueno, la época de Sendo en Asus, ¿no? También lo jugó. Y también estaba Gragas. Antonio creo que jugó Gragas y le hizo 2 solo kills. A mi top laner. A tu top laner. F en el chat por Sendo. Ya veremos si se repite la historia. Hablan los traumas de la guerra por la boca de Skaven. Hace muchos años, también. Hace muchos años. En 2018. Es que... No hace tanto Skane, ¿eh? Bueno, hace muchos meses. Hace muchos meses, eso sí. Bueno, de momento Ronaldo, que le está cantando a las 40 aquí, así le la calle central. Hay mucho hype, ¿eh? Por ver a Ronaldo. Ha habido movimiento también durante la offseason. Rumores sobre Ronaldo, que si se iba a un equipo, que si al final se ha ido a otro, ha terminado quedándose aquí en Vodafone Giants. Ha habido muchos rumores alrededor de Giants en la offseason. Al final este es el roster que tenemos. Es un roster que yo creo que tiene potencial para ganar la Superliga. Es un roster con potencial para llevarse el European Masters, que al final es a lo que apunta la organización de Giants. Ahí está. Vemos cómo están intercambiando el 2 para el 2. Davis, que va a coger el Scuttle de
el río inferior, Caracal que le va a acompañar, supongo, ahí están. Ahí está. Y bueno, Gragas, en este caso Sendo, abusando mucho de que no ha liseado, en teoría. Sí, y jugando muy, muy agresivo. Recordemos que Sendo es de este tipo de jugadores, ¿eh? De los que no te dejan respirar en el matchup y le gusta jugar agresivo. Porque claro, tal vez la gente que ve Super League hace mucho que no ve a Sendo en competitivo. Piensa y Sendo tiene este, ¿sabes? La necesidad de jugar agresivo en los matchups y a veces coge mucha, mucha ventaja con campeones como Camille, por ejemplo. Piensa en toda la gente realmente que hay ahora mismo en el chat que no tiene ni idea de quién es Caracal, que no tiene ni idea de quién es Sendo, porque lleva mucho tiempo fuera de la escena de Superliga. Somos 40.000 personas, es que wow. Hay mucha gente que no tiene ni idea de que Don Caracal es una leyenda en España. Hay gente que no tiene ni idea de que Don Sendo es una leyenda en España. Pero sí, MTV Superstar Sendo. Y delante de Tina Delec. Que se habla mucho de Antonio, a ver si... Cuidado, es el objetivo, ¿no? De Antonio, al fin y al cabo, subir a la LEC. A ver si lo consigue el Peluquillas. Todo el ánimo para él. ¿Cómo de feliz nos haría ver al Peluquillas a la LEC? Es una locura, ¿eh? Nah, o sea, quiero decir... orgullo patrio al máximo nivel. Bueno, esta actitud bombilla, ¿no? Poco a poco. De momento, las partidas que están siendo de momento muy calmadas en general. Tampoco se está yendo esto mucho de madre. No, la verdad que no. De momento... Creo que la que más se ha ido de madre ha sido la primera, que hemos tenido esa primera teamfight en el dragón. Sí, se bueno, ha hecho una triple. Pero a partir de eso ya, exacto. Y a partir de eso hemos estado muy chilling, ¿eh? Hemos estado muy chilling. Aquí vemos como Atila, bastante buena la gestión de oleadas, ha quedado aquí. Cuidado con Antonio, que podríamos tener de solo kill. Que la está contando Sendo. Cuidando, Sendo también le gusta mucho. Es el típico, me recuerda como es el chico de la top lane. Todo el rato tradeando al límite. Forzando mucho, mucha presión. Por eso me gusta bastante verlo en competitivo. Vemos como Antonio vaquea, tiene todo el control de la oleada. El Pelucas, que va a vaquear. No va a usar el teleport, supongo. Va no. a guardarlo para el equipo. Atila, que lo veíamos con una ventaja de back, si no me equivoco. El farm está bastante igualado. No sé si van a pushar la oleada. Pero Atila precisamente se llevó el MVP en Spring Split. Las estadísticas que tenía era de locos, en plan, era primero en casi todo, creo, menos en una cosa, que era 2 segundos, y siempre decía, bueno, pero soy segundo, no sé qué. Pero básicamente estamos viendo como Java está perdiendo toda la oleada. Y parece ser que Atila pues empieza fuerte, 10 minions de ventaja. Bueno, de hecho, se hizo meme ya esto de a ver cuántos creeps le saca al otro, enemigo. Al otro de carry, sí, siempre se reía, ¿no? De los otros a de carry y decía, no consigue sacarme farm, ni siquiera campeando la wall lane, tal. De hecho, ahora se acaba de llevar una placa en solitario muy, muy importante. Davis que va a buscar el gankeo en la calle inferior. Syndra, que parece que también está buscando la rotación. Ojo con Davis, ¿eh? Fedearse siendo Olaf. Yo creo que en esta partida es muy, muy, muy importante, teniendo en cuenta el carro que puede pegar este personaje tal como están las cosas en este meta. Sobre todo también, no sé si el ponerte por delante, pero el no de en caer, ¿sabes? Sí. El no quedarte por detrás. Creo que eso es más, más importante porque sutil si te quedas... diferencia. Claro, si te quedas por detrás sí que estar un poco F. Bueno, cuidado no, porque justo eso. Aquí viene la F, exactamente. Bueno, zonea con el tanto, Antonio que viene con el teleport. Tenemos respuesta también teleport, Camilius. Buscando la pasiva, Ronaldo, que utiliza el poder desatado y se lleva la primera sangre sobre Iron Extremis. Siller, que está exhausteado, al final termina llevándose la vida y en el otro lado de la pelea tenemos a Java intentando aguantar. Tonelito explosivo. Ekas queda hacia al otro lado del Atila. Muro. Atila, que tiene el arma azul y el arma blanca. Revienta a todo el mundo. Cómo se acerquen, siendo que sigue zoneando. Camilius muy, muy, muy debilitado. Y esta pelea que se nos está dividiendo en flancos y alargando en el tiempo. Antonio y Ekas muy low de vida. Ekas que coge las papayetas, siendo que se cansa de la vida. Se flashea hacia adelante. Si el enemigo ha escogido un passing bastante agresivo, bastante codicioso. Es un 3 contra 4. Pero los chicos de Yaya realmente no están en posición. No las tienen todas consigo. Caracal que volvía a la pelea. Y al final esto un 2-1 favorable a Yaya. Y se han quemado todos los hechizos de invocador menos el flash de Ekas. Queda solo el flash de Ekas en lo que es la grieta del invocador ahora mismo. Está claro que con los smites también, pero han quemado todo. Ya estamos viendo como team que eso pues por lo que estamos viendo es un equipo que va a contestar peleas como esta. Sí. Giants aquí está jugando muy muy agresivo. Entraban y colapsaban en Ronaldo, que tiraba el flash, pero Siller tardaba bastante en acabar con sí. su vida, generando aquí bastante tiempo Ronaldo. Aquí estamos viendo cómo se iba a curar un poquito y Siller iba a perder unos 3-4 segundos de PS en lo que sería la teamfight. Atila, muy inteligente, estaba esperando a que Java se acercara para meter toda la presión del mundo con el Graviton, después con el flash. Y esta pelea, pues que iba a ser muy, muy igualada, aquí siendo que iba a chasear durante un rato. Tiraba el destello posteriormente, pero esto no se iba a quedar así. Atila, que estaba con el Graviton, al que no le quedaban prácticamente balas, lo tenía calculado al milímetro, sabía que iba a rotar la arma blanca y luego iba a tener todo el potencial de burst con el Infernum y con el Crescendum. Y sabemos al final que si acumulas todos esos chakrams del arma blanca de Aphelios, bueno, se te olvida que es un hipercarry de Lady y en Erdi te abre la cabeza igual. Y eso tiene mucha sinergia con el Kraken, y es por eso que suele ser una mejor opción sobre el Gale Force. Pero bueno, claro, es que la activa del Gale Force también con Aphelios te ayuda, ¿eh?
Está muy bien, tener un dash. Es que te ilusiona como de correr. Esquiva la W de Rakan, ¿sabes? Entras con Rakan y te tira un Gilfrost, una Felios y se sale de la W, no sé eso. Y tú eres Rakan y es bastante gracioso, ¿sabes? ¿Y esto? Está muy muy bien el ítem. Aquí vemos otra vez, uno para uno. Un matchup bastante 50-50 lo que estamos viendo, siendo que jugando muy agresivo, Antonio que le responde el push. De momento no hemos tenido mucha acción o ninguna kill en esta parte superior del mapa. El Heraldo, que no lo ha tocado ninguno de los dos. Eso sí, Tink, eso que se hacía el primer dragón de montaña. Y de momento la partida bastante estabilizada. Recordemos que no hay destellos, casi casi la Greta ahora mismo. El único que lo tiene seca realmente y quizás va a querer abusar de esta ventaja de destello en alguna de las calles. Sí, le recogen aquí una oleada que le puseaba amablemente Ronaldo, un Ronaldo que conseguía llevarse la primera sangre. Yo creo que esa también es la principal diferencia, ¿no? Que Ronaldo ha podido llevarse la primera sangre de la partida. Aquí Davis, que va a intentar catar este primer heraldo de la partida. Giants lo tiene todo vigiladísimo, no solo tenían el cangrejo, sino que tienen ese guardián en la zona del heraldo, pero Ekas está muy lejos. En un hipotético late game, ¿quién se baja, Antonio, realmente? ¿Quién se baja, Antonio? Es una buena pregunta. Olaf, yo creo que Olaf sería el que se lo baja. Pero a ver, no estamos hablando del late game, ¿eh? O sea, cuando Antonio ya tenga 5K de vida. No. Es complicado. No se lo baja nadie. Es bastante, bastante complicado. Es muy difícil. Bueno, cuidado aquí, que Java podría ser diveado. No creo que lo intenten. Es que, date cuenta, el front back que tiene el equipo de Giants con Antonio sin tan carro y a ti la pegando de detrás. Suelen ser así las composiciones de Giants, ¿no? Al fin y al cabo. Llevan siendo así un tiempito, ¿eh? Bastante, bastante, sí. Un tiempito. Ya antes incluso de la tira, ¿no? Cuando estaba Deadly de carry ya eran muy así. La de carry ganaba un montón de protagonismo, se le protegía. Estaba Antonio Castellan ponía el pecho, y luego Milicha en medio. Y luego Milicha en medio, exactamente. Pero bueno, de todas maneras, Tinkeso, que a pesar de haber comenzado con el pie izquierdo, esta partida todavía tienen sus opciones. Van un K y medio por detrás de un equipo de Vodafone Giants que ha comenzado muy, muy, muy fuerte. Y es que al final, yo creo que la clave ha sido que han cazado a Davis antes de que tuviese el Renalo, que era de level 5, no podía zafarse. Ahora, esto no te sale. Tampoco ha sido tan mala la situación para ninguno de los equipos, ¿no? Así que a ver qué plantean en el nivel 6. Vemos como Camilius está aquí intentando sacar la visión. Podrían intentar algún tipo de acción. El hecho de que nadie tenga flash, pues te hace jugar un poco más reservado, ¿no? No tengo el destello, vamos a esperar al destello. Bueno, están a punto de volver, los flashes. Dentro de poco. Date cuenta. Además, van a volver todos a la vez. Va a congelar la oleada. Ahí está, exactamente, aguantando aquí la oleada. O lo mete Antoñito debajo de la torre, siendo que es bastante travieso. Antonio, que se permite el lujo de rebozarse en los rayos de la torre un ratito. Eres Choaz, vas a aguantar. Aquí no pasa absolutamente nada. Heraldo en la calle central. Que no sé si va a impactar. ¿Debería? Cuidado, sí que debería. Ahí está, va a impactar finalmente. Esto van a ser dos placas. Ahí está. Dos placas para David Casco, acá Davis y aquí Antonio, que podría estar en problemas. Recordemos que no tiene destello. No, pero Sealer lo que no tiene es maná, exactamente. Y siendo que tampoco le sobra, así que Sealer, ¿qué va a hacer? Matarlo a tuerquita, Soriana, tirando tuerquita tras tuerquita. Cuidado, porque como Antonio se acerque a Sendo, a lo mejor se lo come. Panzazo Sealer, que con la última tuerquita recoge la vida del peluquillas. Es que estaban justillo, de maná los dos. Justo, justo. Se estaba guardando el maná Sendo para la E y Sealer para la Q. Finalmente les ha dado. Porque Cho'Gath no tenía el destello. Lo han timeado muy bien y lo han castigado. Mira, a punto de recuperarlo. Eso sí, intercambian un poquito de presión en la boldlane. Ekas en la zona inferior. También Braum y Aferio siguen pusheando. Y no sé cuánta ventaja de minions tiene a tirar ahora. ¡Ojo! Buena, quitan por parte de Don Caracala, Tila. Y se vuelve a quitar el Gravitum. Se pone el arma blanca. Vuelve a ser una amenaza. De hecho, al final del Gravitum, del Crescent, perdón, cuando más partido sacas del arma blanca de Aferio, para los que no habléis raro, le sacas más partido cuando más Amelé se te pone. Sí. Y de esto show, va a pasar. Amelé es una locura. Esto va a pasar. Sendo a lo mejor quiere buscar pasos sobre Atila, Davis va a buscar la backlane, vas a tener a Galio saltando, son tres meles. Si se hace huracán, va a ser una sangría eso, como lo acabes rápido con Aphelios. Y un Aphelios que, para la gente que no lo sepa, que acaba de entrar, ha sido first pick en el draft. O sea, ha estado por encima de Samira, ha estado loco, por encima de Kai'Sa y ha estado por encima de Jhin. Ahora, es que estábamos viendo a Aphelios como respuesta muchas veces de Kai'Sa en otras ligas, ¿no? Me decías, vale, escala mejor que esta campeona, buscamos línea de farmeo, estamos chill, hasta que el late, pues Aphelios en tres ítems es mejor. Pero aquí, no, esto ha sido una declaración de intenciones 100% de Vodafone Giants. Me da igual first pickearte la Aphelios. También voy sobrado. También ya entra el tema de Champion Pools. Está claro. Atira dice, bueno, pues contra Java piqueo esto y estoy bien, ¿sabes? Es como un poco batalla de egos o de conocimiento de juego, de cómo ves el juego según tu punto de vista. Segundo dragón infernal en este caso. Que ¿tenemos parece... de océano o de viento? O de viento, exacto. Pero parece ser
que ambos equipos lo quieren pelear. Está por la zona del río Vodafone Giants. Aquí Team Queso que está trapeando. Cuidado con Galio porque se puede ser muy muy bueno en esta situación. Así ojo, que a ver qué Davis, pasa. Ojo Davis ahí que entra con el hacha. Es una verdadera locura. Acaba pillando a Tila. Tiene la roja, tiene la blanca. Puede sacar un montón de chakrams. Ronaldo que viene con la bolita de la mano. Sin embargo, Siler que se ha llevado con la onda. Ha hecho que la vida de Tila cae. Galio desde el cielo. Camilo es muy debilitado. Ekas que lo echan a patadas también del río. Y el dragón infernal que es el premio para Team Queso. Lo han jugado muy muy bien, ¿eh? Sabían que, bueno, de hecho a Tila se ha comido la W de Senna. Ha flasheado, entonces ya estaba completamente fuera. Siler 3-0, sí. Por cierto, que no lo habíamos comentado, pero muy, no, muy fedeada la Oriana. Y dragón para un Team Queso, que es el segundo. La grieta va a ser de viento. Así que empieza bien la partida, Team Queso. La verdad que la comienzan muy, muy bien. Tú imagínate si les hubiera salido Alma de Océano con el Olaf curándose con el chupasangre, o sea, Alma de Océano. Nada, te da un algo. Y les ayudaré bastante en el 5-5 front, sí, to back. Exactamente. Es una de las. El mejor arma para front to back. Bueno, el de viento yo creo que tampoco se queja, ¿eh? Yo no, Olaf va a correr un montón si es capaz de hacerse el alma, ¿eh? Eso también te lo digo. Y a ver qué se buildea siendo, porque algunos gragas se hacen el Cosmic. Sí. Y funciona bastante, bastante bien. Vamos a, por cierto, al siendo con la lágrima. Se va a hacer el Gragas tanque, que se cura muchísimo. Vemos el chupasangre ya en Davis, objeto muy, muy importante. Muy roto. Gale Force para el Graves. Empezamos a ver los míticos, también el Krakens que comentábamos para Felios. Uno de los pocos AD carries que prioriza este objeto por encima sí, del viento huracanado. Y parece ser que Attila está a puntito de pillar la torre, siendo que va a intentar contestar este push. Sí, sí, pero sí, cuidado, sí, con la vida. Y de hecho, no sé si Sendo va a poder aguantar la siguiente. No, es canon, no creo que pueda. Tiene un montón de chakrams estaqueados a... Bueno, tenía un montón de chakrams estaqueados a Tila. Se va a llevar eso de una Q del arma roja y de un ataque del arma blanca. Y Sendo ha respetado. Sendo hacia detrás con esta torre. Primera torre de la partida, además, solo para Tila en el bolsillo. A Tila tiene que estar montado en el dólar, sinceramente. Debería, ¿no? Tendrá las Berserker y mucha, mucha ventaja. Pero lo que tú has comentado, realmente ahora mismo no estamos en el momento de Aphelios. No. Para nada, ese momento llegará, pues hay cosas que nunca cambian y Aphelios con tres ítems es una de ellas, ¿no? Pueden haber cambiado los objetos, pero la verdad es que el pico de poder de ese campeón en tres objetos es una verdadera locura. Y yo creo que sigue siendo, ¿es la de Carly que mejor escala? Casi de los que mejor escalan, ¿no? Puede ser, podríamos considerarlo, sí. Podríamos considerarlo, bueno, del meta yo creo que desde luego, porque ahora mismo con lo que se juega, uy, sí, con lo que se juega ahora puede ser. Caracal y los arbustos, ¿no? Le vemos muy pillo a Caracal. Ha metido un muy buen taunt. De hecho, la clave era que ha podido meterle el taunt a Tila en esa pelea del río, seguida de la W de Senna. Están luchando aquí por este segundo heraldo. Camilius ahora mismo yo no creo que esté en condiciones de seguir peleando. Cuidado con el loco abandono, que ha sido bastante bueno. Caracal, de todas maneras, aguanta. Y Vodafone Giants se retira. Dicen, vale, concedemos este segundo heraldo, pero nos vamos a llevar la torre de medio a cambio. Ahí está, y Camilius aquí que podría ser pokeado bastante. Siler, la Showwif. Cuidado. Siler, el stun. Cuidado con el daño colateral. Siler que tiene que quemar ese destello para salvar la vida. Le he visto muy soñador al mid laner de Team Queso. Uf, tiraba la Shockwave, pero no aplicaba mucho, mucho daño el mid laner. De hecho, se va a vaquear 3-0 para él. Tiene las botas Jonia Luden. Se ha cogido el cronómetro. Sí. Y sigue escalando, ¿no? Al fin y al cabo, la Ariana va a ir a por ese Serafín, si no me equivoco. Sí. Así que la composición de Team Queso, que está buscando también un poco lo mismo que la de Vodafone Giants, pero claro, recordemos que Vodafone Giants tiene un Cho'Gath que va a tener muchísima vida y va a ser una frontline muy, muy tocha. También lo va a ser el Gragas realmente por la itemización que está yendo siendo, pero claro, sí, lo que decíamos antes. El Aphelios en tres ítems, luego la Syndra, que tampoco es que sea un personaje malo en mid y late game. No. Así que va a ser muy, muy interesante las teamfights de 5-5 a posteriori. Pero yo creo que en ese escenario, yo creo que Vodafone Giants tiene ligera ventaja en las teamfights de 5-5. Yo también, yo creo que cuanto más se alargue la partida, más ventaja va a tener el equipo malagueño. Y ellos lo saben, realmente no creo que tengan demasiada prisa. El estilo de Vodafone Giants, repito, es que siempre hacen esto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Attila está muy cómodo realmente con estos AD carries de hiperescalado. Le saca un montón de partido, luego las teamfights las juega absolutamente de locos. Y renta, ¿no? La inversión en ese hipercarry. Pero bueno, aquí estamos viendo importante el hecho, por ejemplo, de que el equipo de Vodafone Giants mantiene todavía su bastión de la calle central. Team Queso ha perdido su torre de la mid lane. Mientras tanto, stun de loco. Siler no tiene destello. Se zafa de la definitiva de Syndra con el cronómetro. Cae Galio desde el cielo. Aguanta in extremis. Pero al final es un shutdown que acaba cayendo en las fauces del peluquillas que merienda Oriana. Liada, por parte de Siler. Y él lo sabe. Está en la cámara y ha hecho la típica cara de lamentación, ¿no? De uff, la he liado. Y no esto debí venir por aquí. Puede ser un pick importante. ¿Quién se lleva la kill? Si no me equivoco, ha sido Cho'Gath. Cho'Gath se la ha llevado. Bueno, pues otra kill para
para Cho'Gath, y ya no solo la kill para Cho'Gath, sino el tiempo que pierde Lorianna, no va a estar pushando el mapa. No va a llegar a que eso pues, claro, se le fastidia un poco la situación en la partida, puede pushar oleadas Vodafone Giants, y a raíz de eso, coger tiempo en lo que es el encuentro. Vemos aquí cómo están ya controlando toda esta zona inferior, y aquí, siendo que incluso podría estar cazado, tiene el destello, así que, por lo que veo, no debería estar en problemas el top laner español. Y un Team Queso que no sé si va a querer contestar el siguiente dragón. Muy complicado, teniendo en cuenta, además... Sealer llega, yo creo, ¿eh? Sealer llega, pero cuidado por dónde vas, porque date cuenta que hay bombillitas en toda la jungla de Team Queso. Y esa cazada no la habrías podido hacer si no hubieras tenido guardianes en toda la jungla del equipo de Team Queso. Aquí Vodafone Giants intentando ganar también la presión de la calle central. Ha aparecido ya el tercer dragón de la partida. Quieren disputarlo el town de Caracal sobre cuatro personas. Don Caracal que acaba de hacer extenuación sobre un Olaf Camillius a uno de vida. Aún así, Ekas con el daño colateral que se lleva la vida de jungla de Team Queso, siendo acaba muriendo. Es un 2-0 limpio para Vodafone Giants a pesar del pedazo de town de Caracal. Sí, pintaba muy muy bien. Esta es la típica teamfight que tienes que ver repetida para ver qué ha pasado. El flash de Ronaldo era muy muy bueno, salía muy bien para la parte del azul. Ay, y eso sí, cambiaba mucho. Pero aquí el Pelucas, que creo que le va a meter un mordisco. ¡Ay, la madre! Le ha metido un mordisco a... Se la ha comido. A Orianna, que la ha dejado tiesa, y aquí a Tila, que va a rematarlos. No, no, no. Ahora le va a dar la Q de la arma roja. No pasa nada. Tila de curar. Lo va a reventar. Se lleva la vida de Java, que tampoco parece muy contento en la cámara. 3-7 en el marcador. Se desmarca un Vodafone Giants. Skane, que ahora mismo parece que tiene la victoria en sus manos, ¿eh? No sé si la victoria, pero lo que sí que tiene es el control de la partida. Sí. Sin lugar a dudas, Antonio que va a coger esta torreta. Muy buena partida por parte del top lane español. La Tila que también, después del error que ha cometido, creo que la han cazado en el Drake, sí, está jugando una partida muy, muy sólida. Y el conjunto de Vodafone Giants, que la teamfight ha sido muy bonita. Empezaba muy bien para el team Queso, a ver si nos pueden poner la repetición. Pero esa típica teamfight de 5 para 5 que planteas y no te sale bien, en este tipo de partidas puede marcar muchísimo. Porque Giants totalmente coge ventaja, coge el control del mapa y a partir de ahí la partida es suya. Es una locura. Ahora mismo estamos viendo que a Tila le sacaba como casi 2.000 de oro a Java. Eran 1.800 más o menos de oro a favor de un Aphelios que está ya en Huracán de Runan. Tiene las elevas de Berserker también. La diferencia de daño, yo creo, entre los dos de carries. Más Java, que está asumiendo, yo creo, que un rol más de apoyo con una Senna, que sabemos que es lo que llevamos hablando toda la partida en el front 2A, que es que no va a rendir tanto como una Aphelios, que va a tener las armas, válgame, no pun intended, para bajarse a la front lane. Siempre y de Team Queso. La optimización de Senna, que está yendo crítico, si no me equivoco, y Berserker. Claro, por aquí, normalmente... Bueno, de hecho, que normalmente habríamos visto ya una elección quizás de letalidad o algo por el estilo como mítico. Luego recaudadora las he visto normalmente a las escenas, pero no va ahí con el carcaj. Ya veremos qué decide construirse Java en esta partida. Pero yo creo que lo que ha decantado sobre todo la balanza a favor de Vodafone Giants han sido los traspiés de Sealer, ¿eh? La cazada en medio, luego también se ha quedado encerrado con un Cho'Gath que, bueno, pues se la han merendado. Y al final necesitan a Orianna para sacar adelante las peleas. Ronaldo que va con la bolita en la mano. El Stun le acaba de volar media vida a Java. Daño colateral, absolutamente todo. Y porque Java estaba envuelto en una capa de sombras. Porque si no, se muere. No tiene oleada en medio, así que si le estaba pingueando en plan back para pushear la línea del top. Sabe que Giants no puede hacer nada en esta línea central. Pushea el midlaner. No sé si tiene ya el Void Staff en base. Porque estaba vaqueando. Supongo que tiene segundo ítem Orianna. Uh-huh. Y a partir de ahí planteas el 5 para 5. Pero ¿qué pasa? Has planteado uno antes, lo has perdido. Se te complica mucho. O sea, es muy importante en este tipo de composiciones elegir cuándo peleas en el 5 para 5. Porque si sí, no, un equipo como Giants le das la mano y te coge todo el brazo en este tipo de composiciones. Y sobre todo en un 5 para 5 que siempre juegan. Con yeah, la con frontline Antonio 3-1-3 shutdown para él. A ver qué plantea Team Queso. Si hacen una teamfight muy muy buena, cazan a Ronaldo, cazan a Tila, pueden llegar a ganar, pero ahora mismo los de Team Queso lo tienen bastante, bastante complicado. Lo tienen muy muy difícil, y ahora mismo estás en una situación en la que si la lías, peleas y pierdes, a ver, bueno, ya Giants se va a hacer quedan, el Nashor, ¿eh? No, ya está, o sea, si pelean y pierden yo creo que, bueno, de hecho, cuidado con esto, empiezan el Nashor y no lo sabe, ¿no, Team Queso? Han tirado trinket, efectivamente, ahora los acaban de pillar. A Tila va con el Gravidum, se lo va a quemar y va a sacar el arma blanca y va a derretir el Baron Nashor. De hecho, es que no lo están cancelando para absolutamente nada. Están full commit con este call de Baron Nashor. Va a ser Nashor para un Vodafone Giants que se lleva toda la energía para seguir adelante por la partida. Se llevan toda la energía de Kakaulat y madre esta mía, energía probablemente les va a servir para acabar la partida. Bueno, me atrevería a decir. A Sendo a lo mejor le falta energía porque lo acabamos de pillar aquí. Me he temido lo peor. Se ha arriesgado mucho para cortarlos, ¿ves? Team Queso ha llegado muy, muy tarde.
Ahí está, con el Nashor de Giants, o sea, les han hecho la 13-14, es que... Con este buffo de Nashor, yo creo que Giants podría poner el punto y final a este encuentro. Bueno, ¿esto? Lo que pega Ronaldo. Le acaba de volar 3-4 de vida, Siler. Sí, más o menos, 70% de la vida. Madre mía, es que ahora esto ya está muy complicado, ¿eh? Tienen que hacer una teamfight de ensueño. Taunt a cuatro personas. ¿Otra vez? One shot, shockwave, que, o sea, caiga todo ahí. Pero quiere decir, ¿otro taunt a cuatro personas? Es que eso ha sido muy bueno, pero claro. Caracal va a recuperar el destello ahora mismo. Pero es que el taunt de Caracal en esa pelea ha sido... Me ha limpiado los chakras por dentro, me ha exfoliado los poros y aún así han perdido la teamfight. Además que no hemos hecho mucho intri en eso, pero también en un front to back con ventaja Braum probablemente sea de los mejores supports. Encima con una Felios con casi tres ítems, el filo infinito que lo va a tener dentro de poco Atila, pero ya estamos viendo lo que pega. Muy, muy cómodo el conjunto del Pelucas. Van a rotar a esta línea inferior del mapa y el dragón que va a salir va a salir ya, pero es que ni lo necesitan. Van a asediar las torretas y esto podría ser, Noah, la primera victoria de Vodafone Giants en este Spring Split. Ahí está, comenzando con buen pie, ¿no? La temporada de 2021, los chicos de Giants asediando la torre de inhibidor. Otro buen stun por parte de Ronaldo Java, que se tiene que ir ya la onda de choque. Bueno, pues para pavimentar un poco la base, que tampoco está nada mal, se quedan sin ese recurso. Yo creo que un recurso que necesitan desesperadamente Tinkeso para sacar adelante las peleas. Está difícil, ¿eh? Está difícil defender. Está bastante, bastante complicado. Mira cómo está ahí Antonio. Nadie se lo puede bajar, yo me atrevería a decir, en este momento. Y van a asediar. Esto podría ser el GG para Giants. Ahí está, exactamente. Conceder la torre de inhibidor de la calle inferior. Bueno, la definitiva también dejaba para pokear, para marcar un poquito de terreno. Caracal zoneando también con ese taunt. Pero el inhibidor de Wotteskane se va para el piso. Cuidado con Sendo, que va a la desesperada. Lo acaba de marcar ahí Camilius con la pasiva de Braum. Así que va a dejar en su empeño. Defienden como pueden el dragón. No sé si lo va a querer Vodafone Giants, teniendo en cuenta que es un dragón de nube. No sé si le van a dar mucha prioridad. Pero cuidado con Tinkeso, van aquí buscando el daño sobre el peluquillas, que lo silencia Olaf incluso. A Giants le está costando retirarse. De momento parece ser que no quieren... Bueno, han pillado el inhibidor. Yo creo que Giants está contento con esto. Pillan el inhibidor. Sí. Se hacen el dragón. Va a ser el segundo para ellos. Segundo de viento. El alma no creo que esté en esta partida por cómo está. El peluca se le mete un mordisquito. Se pone una carga más con este... Con este Cho'Gath baquea todo el conjunto de Giants. Y a ver qué es lo que hacen en los siguientes minutos. Tienen la torreta de tier 2 de top lane. Yo creo que van a establecer como objetivo para coger esa parte del mapa, esa parte superior de la jungla de Tinkeso. ¿Y qué puede hacer realmente el conjunto de Davis en este momento? Porque yo creo que ya te quedan pocas opciones. Y también por el estado de la partida, ¿no? Yo creo que ahora mismo Atila con 3 ítems contra Java, que no tiene ni 2. Está difícil. Bueno, ahora va a pillar el segundo, se estaba quedando Sena. Va a coger el segundo, que se va a hacer. ¿El viento lo ha ganado? Se va a hacer. Creo, ¿no? Tiene cronómetro. No tiene. Sí, se va a hacer el Gale Force con Muramana. Digo, es más o menos lo que me había encontrado un poco a veces con Sena. Pero bueno, no veo yo muchas opciones realmente para jugar esta partida. Curar, meter una buena ulti, pero es que ya estamos viendo que como Sena pise donde Ronaldo cree que no tiene que pisar, se va para base de una QE. Es que encima es eso, se va para Syndra, base. Que no estamos hablando mucho de ella, tampoco de... Es que Kass también va bien con el doble item de Galeforce y recaudadora, así que todos son buenas noticias para Vodafone Giants. Literal, partida redonda para ellos. Que dentro de poco supongo que les saldrá el Nashor, van a necesitarlo probablemente para acabar la partida, para forzar ese 5-5 y que Tinkeso salga de sus torretas de inhibidor, porque parece ser que no van a forzar. No tienen pinta de querer salirlo. Yo tampoco saldría, Tú imagínate, ahora eres Tinkeso, estás encerrado en tu base, el mapa es campo, está oscuro, absolutamente todo. Sabes que a lo mejor metes la nariz en un arbusto y te sale un Cho'Gath de 5 metros. No apetece salir de casa. No apetece. Hace frío, mejor quedarse en casa con la mantita, Te lo digo. Pero sabes que van a acabar entrando en tu casa, yo creo. ¡Ostras! Eso da mucho miedo, la verdad es que... Mamá. Va a llegar Antonio, va a abrir la puerta.
puerta de un bocado bien. Viene el TP flank. Viene el TP flank, viene esta la jugada es de desesperada. Últimas, ¿eh? Es la última jugada para el equipo de Team Ketso. Quieren cazar a Antonio. Antonio, que es rock solid, chavales. Camilius, que salta adelante, poniendo el pechito por su equipo. Le da Ragnarok, cae también Gallo desde el cielo buscando el knock-up sobre Camilius. Y casi Ronaldo, que van por el flanco. ¿Qué es este flanco? Balazo, Antonio, se lleva la vida de Caracal. Ha caído el support del equipo de Team Ketso. Un Team Ketso que parece que tiene que retirarse. Tiene TP Antonio, incluso puede TPar a la base a ver qué plantea el equipo de Vodafone Giants. Va a TPar ahí. Al inhibidor tira TP, si no me equivoco, Siler para intentar responder, pero Antonio que vuelve y encima ha comprado, se ha comido a un galio, a una gárgola. Viene más fuerte que nunca el Pelucas, nivel 15 para él, todo el equipo de Vodafone Giants asediando y esto no va, podrían ser los últimos momentos de Team Ketso, perdón. Este inhibidor que va a caer también, y esto prácticamente ya sí. Exactamente, bueno, todo el mundo sabe que en la dieta equilibrada de un Cho'Gath fedeado hay dos orianitas y un galio para merendar, que no te falte el hierro y los nutrientes y los minerales. Antonio, que parece que quieren intentar volver a cazarlo, pero sinceramente, esto ha salido ya mal un par de veces. Mejor dejadlo, Dejad a Antonio. Parece ser que Giants va a ir al Nashor. Bueno, Team Ketso está buscando, A ver, Team Ketso está buscando. Caracal se vuelve a meter tan sobre dos personas, pero quizás no las más adecuadas. Java con el cronómetro sobrevive en última instancia al poder desatado. Qué bien. El panzado siendo una verdadera locura. Una lástima que sea en un momento de la partida en el que te cuesta tirar hacia adelante. Fue el panzado una vez más, siendo que acabas tuneadísimo. Olaf, 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 con el Gore Drinker. ¿Es esto? Con el Gore Drinker. Lo que está haciendo Olaf. Davis, que tiene que dar una chita más. Se lleva la triple. Solo queda Antonio. ¿Es esto? Solo queda Antonio. Acaba cayendo. Se lleva Siler el shutdown. Y va a ser Team Ketso el que se lleve el Nashor. No entiendo para nada qué ha pasado aquí. No pueden hacerse el balón Nashor. Si no me equivoco, vaquea Siler, no tiene el TP. Solo. Les han hecho un ace a Vodafone Giants. Sigue 5K. 5.000 de oro abajo. Sigue 5.000 de oro abajo Team Ketso, para que veáis la situación de la partida. Davis que va a robar toda la jungla. No se pueden hacer el Nashor, ¿no? Así que esto se quedará en 5 kills por... ¡Qué descafeinado! 5 por 2, ¿no ha sido? Se ha muerto Caracal y se ha muerto Hub. Se ha muerto, sí, así hace un 5 por 2. Vamos a ver la repetición porque empezaba realmente mal para... Es que siendo aquí ese MVP. Siendo MVP. E-Flash a 3 personas, luego a dos personas, y el daño que mete es increíble. Luego ya flasheaba aquí Davis con el Ragnarok. El chupasangre pues que lo activaba. Estaba melee de los carries y no le bajaba la vida. Y a partir de aquí ya limpiaban a Antonio, que estaba entre 3 personas, pues que le estaban quiteando. Y... Contra todo pronóstico, se hacen un ace que realmente no sé si va a servir para girar la partida, pero oye, Team Ketso pues para sacando hype, pecho. Está muy bien, Está bastante bien. A ver si pueden girar el encuentro. Sería una auténtica locura. Se va a hacer Giants en Nashor otra vez. Esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe Chad. Sendo ahora no tiene el destello. Mira, pierde bastante potencial con Gragas. Para el Nashor, venga. Es que Antonio va a meter un mordisco al Nashor. ¿Cómo te van a robar el Nashor? Le no va a meter puede. Un mordisco al Nashor. Si tienes al Cho'Gath también. Mira, Caracal. Uy, cuidado, A lo mejor no es una buena idea acercarse por ahí. Team Ketso no puede pelear este Nashor. No. O sea, si hubiera sobrevivido uno más de Team Ketso, a lo mejor podrías haberte hecho el Nashor. No era el caso. Te quedas sin Nashor. Se lo hace Vodafone Giants. Y Vodafone Giants. De nuevo el bufo de energía de Cacao. Sí, sale el bufo de energía de Cacao. Que no les va a dar tanta energía al dragón. Realmente a Team Ketso. Y Giants ha dicho: vale, cogéis el dragón. Vale, nosotros os cogemos el inhibidor de top. ¿Os parece bien? Este intercambio a lo mejor no ilusiona, A ver si les da tiempo. Parece ser que se está cerrando muy, muy bien en su base Team Ketso. Con esta oleada, yo creo que pueden asediarla sin problemas. Estamos viendo como Attila y Ronaldo pues van a poder zonear muchísimo nivel 17 y 15. Nada, y lo que te has comentado, ahora mismo un buen combo de Ronaldo a cualquier carry lo manda para la fuente. A hablar con el vendedor. ¿Este cómo se llama? No me acuerdo. Boris, ¿no? Este es Boris. Boris. ¿Y el del otro lado cómo era? No lo sé. Jolín, es que, tío. Solo es el de las solo ofertas. Sabes el, del lado. El de las ofertas. Ah, vale, ese es el que tiene las rebajas. A Java le ha vendido unas heridas graves. A ver si puede bajarse al Pelucas. No lo creo. Porque está muy, muy complicado. No sé cuánta vida tendrá ahora Antonio. Tendrá 4.000, ¿no? Por ahí. Muchísimos. 4.000 de vida tiene que tener Antonio. Aproximadamente van a ser el inhibidor de botlane. Y ahora Team Ketso tiene que ponerse modo LeBron modo James. Bueno, modo LeBron James. Esto no es un juego. Tienen que salir a por todas. Porque ya hemos tenido a LeBron ya hoy, Sí, tal cual. Tienen que salir a por todas porque tienes que hacer la teamfight de tu vida, para girar esto. Literalmente. Bueno, otra teamfight de tu vida, porque han hecho ya una muy buena. Claro. Pues la misma.
O sea, tiene que hacer ahora mismo Tinqueso. Teamfight a Teamfight. Caracal buscando tal vez a los no está, tal vez no está. Un poquito debilitado. Caracal a lo mejor se nos muere. Galio cae desde el cielo, pero no ha caído al final porque Antonio se lo ha vuelto a comer. La segunda merienda del día. Antonio, que está jugando un Cho'Gath, pero tiene alma de hobbit. 5.400 de vida, para Antonio. Tres cenas. Se ha comido medio equipo de Tinqueso. Lleva unas cuantas mordidas buenas, Antonio. 5.400 de vida para él. Va a vaquear. Tiene el TP para volver Antonio. No sé si va a acabar Giants con este push, pero tienen ya triple inhibidor, así que no ha... Esto deberían de ser los últimos segundos de Tinqueso en esta partida. Sí, la verdad que a lo mejor defenderte de las tanquetas, etcétera, etcétera, aquí con el buff de Nashor está complicado. Sendo, que aún así quiere buscar la épica una vez más con esos pantazos. No tienes destello ahora mismo. Mira, tira lo que pega Ragnarok. Me da exactamente igual. El Ragnarok es lo que le está sucediendo ahora mismo a Tinqueso, que está viendo como su casa se cae a pedazos. Es el fin del mundo para ellos. Y si no es el fin del mundo, al menos el fin de la partida. ¡Ay, te la lia, Sindra! Aquí con el cronómetro. Es GG para Vodafone Giants, que comienza con victoria este split de primavera. Comienzan con una victoria, Tinqueso empieza perdiendo, pero bueno, primera jornada, estamos viendo un poco las sensaciones de los equipos a Vodafone Giants. Bueno, tampoco celebrar, ¿no? Tampoco están celebrando nada, pero... Tampoco muy contentos, ¿no? Y aquí estamos viendo a Tinqueso con su primera partida en esta Superliga, 5 jugadores españoles en este, en este conjunto. Hemos vuelto a ver, a recordar ese Antonio contra Sendo, que tantos bonito, años hacía que no veíamos. Y aquí estamos viendo la ex dupla del Betis, que ahora está en Tinqueso. Pierde en esta primera partida. Si ver que ha cometido algún que otro error, que lo han cazado, se le veía con cara de lamentación compugido en el directo. Pero bueno, de todo esto y mucho más hablamos después de una breve pausa. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Estamos aquí de vuelta después del partido de Tinkeso contra Vodafone Giants. Partido movidito, no podemos quejarnos de eso, yo creo, Skyne. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos, hemos tenido idas y venidas. Parecía que Tinkeso tenía oportunidades de remontar, pero la verdad es que la partida estaba muy cuesta arriba. Teamfights muy bonitas, sobre todo. Yo destacaría de este encuentro. Han habido teamfights que preciosas. Ha sido al milímetro. Cualquier detalle pues podía cambiarlo. El flash de Ronaldo en la de medio ha cambiado todo. No lo hemos visto repetida, espero que la veamos ahora porque ha sido muy, muy interesante de ver. Pero ha sido un encuentro que sí que es cierto, después ya de dos o tres teamfights, Giants ha dicho, vale, esto es nuestro. Y ya la partida ha sido mucho a su batuta. Hacía una teamfight muy buena Sendo, sobre todo, con ese doble panzazo a tres y dos personas respectivamente, giraba mucho la teamfight. Y aquí estamos viendo la primera escaramuza de todas, en la cual creo que era un 5 para 5, no, no era un 5 para 5, no. Era un 4 para 4, ¿no? Era un 4 para 4, era un 2 por 1, conseguía matar a Ronaldo, pero al final eran dos bajas. Esto es la teamfight esta no es la teamfight que consiga Tinkeso, la de Tinkeso, la de... Bueno, sí, esta la ganan, perdón. Sí, no es la que revienta Calcenéis. A ver, es un 1 por 0 y Drake. Es 1 por 0. Que a ti aquí la cazada de Sealer, que también importante. Era importante. Aquí la cara de Sealer en plan, buah, ¿qué estoy haciendo, chavales? Sí. Se tocaba el pelo en plan, buah, la he liado, gente. Y esto, básicamente, le ha dado un poquito el control de la partida a Giants. Y el Pelucas, Antonio, ha metido muchos mordiscos esta partida, ¿eh? No sé cuántas stacks tenía. Nos han dicho que tenía 5.400 de vida. Y nadie del equipo de Tinkeso se lo pudo bajar realmente. No, ese era el problema, ¿no? Que de hecho lo estabas comentando tú desde el principio de la partida. ¿Quién se va a bajar a Antonio cuando sea un tancarro? Y es que nadie podía bajarse a Antonio. Quizás si el AF hubiera estado bien desde el principio, a lo mejor podíamos haber manejado esto. No lo tengo del todo claro, pero es que no tenías un hipercarry, no tenías alguien que te pudiese bajar a los tanques del equipo de Vodafone Giants. En cambio, Giants tenía un Aphelios. Te lo han perspicado, si es que te lo han dicho. Tengo el Aphelios. Me voy a bajar a tu front lane, me voy a reventar a todo el mundo. Y es exactamente lo que ha pasado. Tinkeso ha tenido momentos de lucidez, yo creo que muy bien manejados tanto por Sendo como por Caracal. Se me queda todavía grabado ese tanto a cuatro personas de Caracal, a pesar de que la teamfight la ha terminado perdiendo, y Sendo carrileando una fight con 3-4K de oro por detrás, con dos panzazos a tres personas, sí, de locos. Sí, sí, había muchísima ventaja, y nos dicen desde la redacción que tenemos a Antonio, top laner de Vodafone Giants. Ojo, Antonio, que está por aquí, enhorabuena por la victoria. No nos tiene. ¿Antonio? Porque nos ¿Antonio? Dicen no. Enhorabuena, no. Bueno, Antonio, estás se bien, está mirando tranquilo, el flequillo. Antonio, estás está bien, tranquilo. Se estaba mirando el flequillo, Antonio. No, nos dice Antonio que no nos escucha. A ver si lo podemos arreglar en los próximos segundos y le preguntamos algo al jugador franquicia de Vodafone Giants. Sí, ¿no? Antonio, le vamos a preguntar que cómo se siente jugándose. Habría que contar los chocos que se sí. ha jugado. Let's go. Antonio, ¿nos oyes ya? Ojo, estás sí. ahí, por favor. Sí, enhorabuena por la no. victoria. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Jolín, Antonio. Bueno, pues nada, tío. Yo entiendo que no quieras subir a Skane, pero pues joder, yo soy buena onda. Pues nada. No sé. Nah, no. Dice, sí, pero ahora no. Estaba baiteando, te está troleando. A ver qué es lo que sucede. A ver si podemos tener Pelucas, ¿no? Y hacerle un par de preguntillas sobre este nuevo Giants. Este nuevo Giants, pero con regustito antiguo, ¿eh? Medio nuevo Giants con Atila y él como caras del equipo. Primera victoria para ellos. Nuevas predicciones F. Predicciones F para mí. Pero nuevas caras, pero el estilo de siempre, ¿no? Sí. Skane jugando front to back, la de carry reventando, con Antonio poniendo el pechito, ¿no? Quiero destacar también a Ronaldo, que creo que ha estado muy bien, increíble mecánicamente, con esa bastante bien. Ronaldo muchas veces, o sea, Giants tenía la teamfight ganada solo porque Ronaldo le había metido una Q a alguien y ese alguien estaba para irse a base. Sí, ha tirado muy buenos flashes y muy, muy bien. Bueno, ¿nos escuchas, Antonio? ¿Todo bien? Antonio, por favor. ¿Antonio? Sí, ahora sí, os escucho. Ahora sí, sí, ahora sí, sí, hola. ¿Me Oye, escucháis? Antonio, sí, te escuchamos. Sí, todo bien. ¿Me escucháis o no? Ah, vale, sí, ahora sí. Sí, vale. Sí, te escuchamos. Dejaba un pelín con delay, va con delay. Bueno, no pasa nada, Antonio, lo gestionamos. Oye, ¿qué te iba a decir? Victoria, otro día jugando Cho'Gath, Antonio. Estoy un poco triste, ¿cómo te sientes tú? ¿Triste? ¿Por qué estás claro, triste? Claro, yo que sé, Antonio, te quería ver en algo más carril, algo bonito. Pensaba que 2021 iba a ser otro Antonio. Ya, bueno, a ver, no, o sea, yo estoy contento, ¿no? Por ganar. No, a mí me da igual, yo mientras ganeo me da igual lo que pillar y ya está. Igualmente era una partida para... Es que nos faltaba eso, una persona tanque, ¿no? Porque íbamos a jugar eso front to back con Aphelios y tal. Y ahí hacía falta pues un tanque y el que mejor creímos que era Cho'Gath, entonces pues la pillo y ya está. Pero mientras ganemos ya está. Antonio, cuéntanos un poco del nuevo equipo. Tanto tú como Atila estáis diciendo que tenéis muy buenas sensaciones en entrenos, que todo va muy bien. ¿Estáis tan bien como decís o cuáles son las sensaciones?
O sea, no estamos tan bien ni fuertes, porque yo creo que se ha demostrado que no hemos jugado bien. Los dos primeros dragones y esos se los han llevado y tal. Que no, creo que no hemos jugado muy bien. Y, pero yo creo que las sensaciones de las que hablamos es que creo que, bueno, el equipo que hemos formado nos gusta, estamos los dos cómodos, estamos todos muy cómodos. Entonces creo que es un equipo que se puede trabajar mucho, ¿no? Creemos que todos los jugadores son súper buenos mecánicamente y, bueno, pues hace falta trabajar. Y al final crearemos, yo creo, que un buen grupo y un buen equipo, pero bueno, aún queda mucho. Y las sensaciones son esas, que son muy buenas, pero bueno, aún nos falta y aún no estamos ni al mejor nivel, ni mucho menos. Bueno, nos dices que queda mucho trabajo por hacer, que no estáis mucho menos al mejor nivel. Y esto, yo lo siento, Antonio, a lo mejor es un fantasma que os persigue, pero ¿cuál es el objetivo de Giants este año? ¿Es ganarlo todo? ¿Otra vez lo vais a intentar? A ver, obviamente el objetivo siempre es ganar, ¿no? O sea, si tú compites para no ganar, pues no... No sé, yo para eso no compito, entonces obviamente el objetivo es ganarlo todo y yo creo que con el equipo que tenemos se puede conseguir, pero eso, hace falta trabajar mucho y nada, y trabajar. Y yo te quería preguntar, ¿cómo llevas el hecho de actualmente el stream y en tu propio stream y el hecho de competir? Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo haces y que, si nos puedes resumir un poco a día de tomando hoy apuntes, es que... cómo lo haces, porque creo que es un tema muy interesante y que la gente tal vez no sabe tanto y es como bastante, bastante interesante porque es complicado, ¿eh?, hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, a ver, bueno, sí, apenas tengo para tiempo para nada, llego aquí, entreno, luego tal cual me voy, ya empiezo a streamear, no tengo mucho tiempo, pero bueno, es complicado hacer las dos cosas al 100%, pero bueno, siempre prefiero priorizar esto. Por ejemplo, estos últimos días, si he estado muy cansado, prefiero hacer otras cosas, pues no he hecho streaming, no sé, me está costando y cuesta, porque es verdad que no puedo dedicarle tanto tiempo a una cosa como a otra, pero quiero intentarle dedicar más tiempo a equipo y a competir. Y ya si puedo, pues el stream obviamente va a estar ahí, porque es algo que me gusta también. Intento compaginarlo como puedo, pero es complicado, sí. Pero las horas libres que tengo, pues las intento, pues eso, o YouTube, o stream, o lo que sea. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tus palabras. Enhorabuena por la victoria una vez más y bueno, ya te veremos más veces, estoy segura. Muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, buenas noches, tío. Buenas noches, Antonio. Bueno, Antoñito. Se habla poco, de eso, de que el hecho de compaginar streaming con competir en un equipo ganador, porque bueno, si estás en un equipo que tampoco quiere ganarlo todo, es más fácil, pero estar en un equipo como Giants y streamer también debe ser complicado. ¿Estás tomando notas para irte en verano? Es que no, es poco se me habla. Me he puesto tensa cuando has hecho esa pregunta. Es como, uff, a ver cómo lo hace Antonio para hacerlo yo en verano. Bueno, vamos a ver cuál ha sido la jugada más emocionante de esta partida. Hemos tenido unas cuantas, sinceramente. Bastantes. Hemos tenido unas cuantas jugadas. Bastantes, muy sí, sí. De esta partida, tal vez de otras no sabes cuál elegir, pero de esta hay unas cuantas. Y de hecho va a ser la primera de todas. Sí, exactamente, ¿no? Esta teamfight que se saldaba con un 2-1 favorable a Giants. Ahí veíamos a Ronaldo aguantando in extremis, extenual en la cabeza de Oriana, que evitaba que pudiera rematarlo con facilidad. Al final terminaba muriendo con esa QW de Sealer. Pero una teamfight, ahí veíamos a Attila acechando en el pit del dragón. En el momento en el que ve que se acerca Java, destello, Gravitum, lo deja clavado en el sitio. Java se queda sin curar y sin destello. Y esta teamfight ya sabemos que, bueno, acaba en las manos de los gigantes. Bastante igualadito, pero sí, sobre todo muchos destellos usados en esta... En este transcurso, siendo como siempre agresivo en todo momento, tiraba el destello para intentar buscar una kill más y que la escaramuza pues fuera un poco más favorable para su equipo, pero finalmente no lo conseguía. Recordad que quedan dos jornadas de esta semana, así que veremos más a Tinkeso, veremos más a Vodafone Giants y ahora que sabremos el MVP del encuentro. A ver, a ver. Que a ¿para ver. Quién tiene que haber? ¿Para quién es? A ver. No lo sabría decir. ¿Para Antonio? Pues... Para... Es para Antonio. Es para nos Antonio. Confirman que es para Antonio. Claro, como ha entrado Syndra aquí con el stun, nos dicen que es para Antonio. Digo, para Ronaldo. Es, me ha metido es stun, MVP claro. Complicado, ¿no? Tal vez de dar. Yo el creo Pelucas, que sí, ¿eh? El Pelucas ha jugado muy bien. También ha jugado muy... Es que todo Vodafone Giants realmente ha jugado muy bien. Tal vez es que has estado un poco más desaparecido en cuanto a protagonismo en la partida en sí. Pero yo creo que es bastante difícil, ¿eh? Es la típica partida que dices, bueno, está bien dárselo a Antonio. Sí, sí. Pero también estaría bien dárselo a otro, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo contigo, sinceramente. Pero yo creo que Antonio es que además ha sido el elemento diferenciador. A ver, le ha metido mucho mordiscos a muchos. Mordisco al Nashor, mordisco a este, sí, ¿vale? Vale, ha sido pues muy protagonista. Antonio se lleva el MVP por morder. Muy protagonista en el encuentro. Pero sí que es cierto que... Es que hay partidas que dices, vale, el MVP es para este. Por ejemplo, la de S2V dices, vale, es para Nyxe. 5 platings, 1v9, ¿vale? Pero este encuentro sí que era bastante, bastante complicado. Y Noah, nos queda un partido... Para acabar la jornada de hoy y vaya partido. Nos queda un partido para terminar la primera jornada de primavera 2021. Nos queda un Movistar Riders contra G2 Arctic, que es reedición de la final que tuvimos en verano de 2020. Una final que fue un 3-0 para Movistar Riders. Aquí estamos viendo Movistar Riders, pero es que es un Movistar Riders totalmente nuevo. Si yo te digo
hace tiempo. ¿Te imaginas una bowling de Rayito y Cassin? Sí, sí. Y no solo, extraña pareja. No solo el nuevo el roster, sino el setup, ¿no? Que tiene. Todo, todo qué nuevo, guapo. ¿Eh? Está guapo, ¿eh? Joder, madre mía, ¿cómo las se han puesto los equipos? Las lucecitas, azules, ¿eh? Pam, pim, madre mía, qué guapo. Y aquí tenemos a Geos Arctic, que está en el mismo que en el pasado. Eso sí, chicos, nos vamos a ir a una pausita breve y volvemos en nada con el partido de la jornada. Hasta ahora. Hasta ahora.